La Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación va a dotar de nuevo personal a los servicios sociales comunitarios de cuatro ayuntamientos de la provincia de Córdoba con el objetivo de mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de exclusión social a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de inserción. En total se trata de 11 nuevos profesionales que se van a incorporar. En estos municipios, en Pozo Blanco, dos, gracias a una inversión de 1.065.324,40 euros. En toda Andalucía el presupuesto para la medida alcanza los 22,4 millones de euros, de los cuales 17,9 serán financiados por el Fondo Social Europeo. Se trata de una actuación que viene a complementar la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social, Intervención en Zonas Desfavorecidas, ERACIS, para la que se ha tenido en cuenta municipios en base al número de personas solicitantes y perceptores de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, que han visto agravada su situación económica y social a consecuencia de la pandemia por Covid-19. Según ha destacado la consejera de Igualdad, Política Social y Conciliación, Rocío Ruiz, nuestra apuesta es poner en marcha medidas eficaces en la lucha contra la exclusión social, que incidan tanto en el diseño de políticas públicas en este campo, como en su implementación y evaluación, contando con una participación activa de los sujetos y actores implicados: ciudadanía, tercer sector. Empresas y administraciones públicas. Del total de presupuesto, 16 millones de euros van a servir para dotar de nuevos profesionales adecuados a 55 municipios de las 8 provincias andaluzas previamente seleccionados a través de una línea de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva. La partida total se completa, por una parte, con otra de 6 millones de euros para ayuda financiera a proyectos de entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro para actuaciones de mediación o tutorización tanto a nivel individual como grupal o comunitario. Por otra parte, se destinan 200.000 euros para un contrato de asistencia técnica, 42.794 para el desarrollo de una estrategia de formación que impulse la especialización de los mediadores y tutoras, y por último, 150.000 euros para el seguimiento de actuaciones con el objetivo de comprobar la efectividad de las mismas.